Recording in progress. Hola, ¿Qué, ¿qué tal? Buen día nuevamente. Entonces, vamos a avanzar donde nos hemos quedado. ¿ya? ya estamos un poco tarde, son 8 y 51. Entonces, hemos empezado un minuto tarde. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna consulta? Los que han ingresado temprano. Problema 4, ¿se entiende completamente? Sí, porque hay uno muy parecido para su global. ¿eh? Bien, si no hay dudas. Entonces avanzo, ya. Bien, nos dicen problema siguiente. Problema cinco, muy similar, ya, muy similar. Dice Juan y Pepe pueden hacer una obra en cuatro días, pero Juan trabajando solo lo puede hacer en seis días. Entonces volvemos a plantear lo que habíamos planteado. En el caso anterior, ¿ok? Entonces, sería, Juan, ¿cuánto hará en un día? Bueno, Juan trabajando en un día dice que lo, puede hacer la obra en seis días, ¿no? Entonces, trabajando solo un día, ¿qué parte de la obra hará? A ver, Johanny, ¿qué parte de la obra haría? Te pregunto porque eres de las pocas que me responden. O la única, creo. ¿Qué parte de la obra haría Juan? Si dice que Juan trabajando solo lo puede hacer en seis días. Sí, ¿En un sí. día? Claro, un sexto. Perfecto, gracias. Entonces, haría un sexto de la obra. Muy bien, dice que Juan y Pepe, Juan más Pepe, dice que lo pueden hacer en cuatro días. O sea que en un día harán un cuarto de la obra. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno. Pepe hará en un día, eh, imaginemos que lo hace, hace toda la obra en X días, ¿sí? Entonces será 1 sobre X, ¿no? Lo que hace Pepe en un día, ¿sí? Entonces, sumamos o relacionamos las fracciones nada más. Un sexto más 1 sobre X igual a un cuarto, ¿sí? Y de acá podemos sacar una reglita general, ¿no? Si tuviéramos... Este ejercicio, ya sea con caños, con depósitos, eh, bueno, no, en el siguiente, ya en el siguiente. Este todavía hay que hacerlo así. Ya, me estoy apurando. Entonces sería 1 sobre x igual a un cuarto menos un sexto. Bien, al resolver esto sería 6 menos 4 entre 24. Entonces esto es 1 sobre x. Muy bien, por lo tanto 1 sobre x será 2 entre 24. Tomo mitad y mitad, me queda un doceavo. Por lo tanto, me estaría quedando x igual a 12. ¿Qué representa este 12? Los días que hace Pepe solo la obra. ¿Ya? Listo. ¿Se entendió, chicos? Un par de fracciones sumar y listo. Pura lógica. ¿Ya? Entonces acá vamos a ponerle ecuación. Y esta parte le vamos a poner relación obrero día. Obrero día. Ya. Listo. ¿Alguna consulta con respecto a este ejercicio? Igual también uno va a estar similar en el Global, ¿eh? por si acaso. Entonces ya les voy avisando desde ahorita para que me hagan consultas al respecto. Si no hay consultas, entenderé que todo está claro y deberían de sacar 20, ¿no? Y ya le estoy dando las preguntas. Ya, entonces no hay ninguna consulta. Bien, por favor sus cámaras encendidas, chicos, para to ir tomando la foto. Los espero. A cierto rato se me desconecta el otro dispositivo. Qué raro. Por ahí falta Camila, Niurka, Adrián Zen, Kiara, Gamboa, Ramos Tamara, por favor sus cámaras, estamos esperándolos. Gracias. Bien, voy tomando la foto entonces. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y score. Muy bien. Ahí está la foto. Listo. Entonces continuamos. Bien, vamos a ver el problema número seis. Ya. Problema número seis dice es muy similar ya. Y gracias a este ejercicio vamos a sacar una relación. Bien. Dice un caño llena un depósito en dos horas. Ya, vamos a llamarlo caño A. Ya, listo. Caño A y el otro caño será el caño B. Sí. Si el caño llena el caño A llena el depósito en dos horas, vamos a ver qué parte hará en una hora. Sí. Muy bien. ¿Qué parte haría en una hora? Entonces, a ver, pregunto. Uh, Clark, claro, ¿qué parte haría en una hora el caño A? El caño A es aquel que llena el depósito en dos horas. Clark, a ver. Nada, a ver, siguiente. Valentino, ¿qué parte llenaría el caño A? Nada, a ver, hará? ¿Qué parte llenaría el caño A? Nada. Caitlin, ¿qué parte llenaría el caño A? En una hora. Si se sabe que llena el depósito en dos horas. Bueno, en una hora hará uno de dos, ¿no? dado que en dos horas llena todo el depósito, o sea, un medio, bien. Y el caño B le está llenando en tres horas. Entonces, ¿qué parte haría? Por favor, a ver, alguien que me responda. No sé si ¿Cuántos me dijiste? ¿Dos medios? No. Solamente en una hora el caño B. ¿Tres sí, sí, sí. Uno sobre tres, ya. Uno sobre tres. Uno sobre tres sería. ¿Por qué? Dice que demora tres horas en vaciarlo, ¿no? Entonces, en una hora, ¿qué pasaría? Bueno, vacía la tercera parte del depósito, ¿no? En tres horas hará todo el depósito. En dos horas hará dos tercios. Y así, ¿no? Bien, vamos a llamar al desagüe, que es C. Vamos a llamarlo como caño. Y le vamos a poner C. ¿Ya? dice que este C viene a ser un desagüe, el cual lo puede vaciar en cuatro horas ¿sí? ¿qué significa que lo puede vaciar en cuatro horas? que eh, trabajando solo y estando el depósito lleno, pues en cuatro horas, ya no va a haber agua en el tanque, muy bien ¿qué parte haría entonces este desagüe en una hora? un cuarto perfecto, genial, genial, genial un cuarto. Pero como se trata de que está sacando el agua, entonces le vamos a poner un signo negativo. ¿Ya? Entonces, signo negativo. ¿Por qué? Porque se trata de un desagüe. ¿Ya? Listo. Dice, después de cuántas horas estará lleno el depósito si se abren los dos caños y el desagüe al mismo tiempo. Entonces, ahora sí, vamos con la solución. Entonces, si abrimos todos los caños al mismo tiempo, vamos a ver en una hora qué es lo que sucede. En una hora, el caño A va a llenar la mitad, el caño B, un tercio, y el caño C, menos un cuarto. Bien, operemos estas fracciones. Sacamos mínimo común múltiplo rápidamente: 12, el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, 12 entre 2 nos da 6, más 12 entre 3 nos da 4. Por 1, 4, ¿no? 12 entre 4 nos da a 3, por 1, 3. Ah, acá me estoy confundiendo con un signo. Acá debería ser menos 3, ¿ok? Por lo tanto, 6 más 4 es 10, menos 3, 7 doceavos, ¿ok? Tenemos entonces siete doceavos, lo que harían los tres caños trabajando juntos en una hora. ¿sí? Entonces vamos a ponerle acá A, B y C. ¿sí? Es esto, trabajando juntos, siete doceavos. Entonces vamos a hacer una reglita de tres. En una hora, estos tres caños trabajando juntos hacen siete doceavos del depósito. Dice, después de cuántas horas estará lleno el depósito si se abren los dos caños y el desagüe. Bueno, después de cuánto tiempo se refieren a en X horas, en X horas, ¿qué tendría que pasar? Si en una hora son siete doceavos, entonces en una hora, perdón, en X horas tendrá que tener el depósito lleno, ¿no? Entonces se refiere a 12 doce doceavos o uno. ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Entonces aplicamos nuestra reglita de 3 y tendremos que las horas van a ser igual a 12 séptimos de horas. ¿Sí? Y ustedes pueden resolverlo o dividirlo, mejor dicho, ¿no? Bien, ahora sí, de acá vamos a sacar una reglita práctica. ¿Ya? Entonces, ya sea con obreros, caños, eh. ¿Qué más había? Bueno, cualquiera de estos dos, ¿no? Ya sea obreros o caños, entonces vamos a tener la siguiente formulita. Le voy a poner de morado por acá. Fórmula. Eh, si se trata de obreros, vamos a ponerle A, obrero A, obrero B, obrero C. Y si se tratara de caños, lo mismo. Bien. Entonces, sería 1 sobre el tiempo. Del obrero A más uno sobre el tiempo del obrero B o del caño B, más, y así sucesivamente, ¿no? Uno sobre el obrero del, del obrero C y así, ¿no? Más los que fueran. Restándoles, ¿quiénes? Bueno, los que hagan parte negativa. Por ejemplo, un desagüe, ¿no? Uno sobre D. Menos. Bueno, o más. Otro desagüe de repente se le agrega, y así, ¿no? Entonces, esto sería igual, ¿a qué cosa? A 1 sobre T, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, o podríamos ponerle de frente igual a... A ver, a ver, a ver... Mm... Sí, 1 sobre T. Y este t vendría a representarnos el tiempo, ya, el tiempo en el que van a llenar un depósito, en el que van a hacer toda la obra, tiempo, en general tiempo, ya. Entonces ahí tenemos la formulita, ya. Listo, copien los chicos, entonces. Espero que se haya entendido hasta allí. Es cuestión de sumar fracciones, nada más. ¿no? Ahora, este problema es bastante típico y se puede complicar más aún. ¿Cómo podríamos complicarlo? Bueno, podríamos decir, ¿qué pasa si dejamos el caño A abierto una hora y después hacemos que funcionen los tres caños al mismo tiempo? O sea, el caño A ya está funcionando una hora y hacemos que el caño B. Y el caño C ingresen luego de la hora pasada, ¿no? Podría ser un, un caso ese, ¿no? O le agregamos un desagüe más y decimos que si trabajó una hora el caño A, podríamos hacer que el desagüe esté trabajando justo después de las dos horas. Un desagüe C empieza a trabajar después de las dos horas. Un desagüe D empieza a trabajar después de una hora, ¿sí? Y entonces así se podría ir complicando el ejercicio. Pero. Pero el fondo es el mismo, chicos. Tendríamos que ver cuánto trabaja en cada hora los caños e ir sumando fracciones, ¿no? Diríamos, en todo caso, lo que hace el caño A en una hora, le sumamos lo que hace en la siguiente hora y lo que hace en la siguiente hora y así cada caño, ¿no? Analizamos por cada hora y vamos sumando fracciones. Nada más, ¿ya? Eso sería todo lo que tendrían que tener en cuenta. Para este tipo de ejercicios, ya hay muchas variantes. Sin embargo, ninguna de ellas debería ser complicada, dado que eh, he explicado parte a parte, ¿no? Parte a parte eh, he ido desmenuzando cada parte de esto. ¿Sí? Entonces, igual, las variantes no son tantas, ¿ah? ¿eh? O sea, sí son varias, pero no son tantas las que les podría poner a ustedes. De repente, quinto año ya le pondría más cosas, ¿no? Bien, entonces, hasta allí. ¿Todo claro, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Ninguna, entonces. Uy, se le salió. ¿Alguien le falta copiar? Ah, perdón, Enzo. No te había aceptado en tu otro dispositivo. Recién lo veo. Levante la mano quien le falte copiar, por favor. Bien, a nadie entonces avanzamos. Bien, vamos a ver el problemita número 7. Este problema ya es bastante más sencillo comparado al anterior. Entonces dice, Luchito tiene 588 soles de presupuesto para vacaciones. Si gastó dos séptimos en autobús. Ajá. Entonces vamos a ver qué, qué es lo que está pasando con el dinero de Luchito. A ver. Decimos que hablamos del gasto. ¿no? Entonces, gasto. ¿En qué ha gastado Luchito? Bueno, ha gastado en autobús para empezar. ¿En qué más ha gastado? Dice que para pagar el camping también ha gastado. Muy bien. Camping. Y en comida, bebida y otros gastos. Ya, entonces le vamos a poner tres tipos de gasto. Comida y otros. Vamos a ponerle. Ajá, ah, listo, lo tenemos allí. Muy bien, dice que inicialmente tengo 588 soles. Muy bien, dice que en el autobús gastamos dos séptimos de lo que tengo, o sea, de 588. En el camping dice que gastamos un tercio, un tercio de este dinero, imagino, ¿no? Y de la comida también, un cuarto de 588. Muy bien, entonces sabemos, podemos determinar, mejor dicho, cuánto ha gastado en cada uno de estos apartados, ¿no? Ya sea para el autobús, para el camping y para la comida. Por favor, me van diciendo cuánto sale para el autobús. Recuerden que tienen nota de participación. Entonces, hasta ahorita, los únicos que he visto que han participado son Adrián y Johanny. El resto no no ha participado. Bien, ¿de autobús cuánto sale? 168. Gracias. 168.

Bien, la suma de todos estos vendría a ser un total de 511, si no me equivoco, ¿ya? Entonces nos estaría quedando un total de 77 sobre 588. Ah, perdón, 77 soles nada más, ¿ya? La pregunta es otra. 77 soles nos quedan. Entonces dice, ¿qué fracción del dinero inicial no gasta? Bueno, me estarían quedando 77 soles. Entonces, esta parte es la que no gasto, ¿no? 77 de el dinero inicial. 77 de 588. ¿Qué fracción sale acá? Bueno, simplificando, quedaría 11,88 avos o un octavo. Entonces, ¿de qué fracción se trata? Un octavo de mi dinero. Bien. ¿Correcto, chicos? A ver. Vamos a ver si es que he hecho bien la suma. Vamos a corregir. 196, 147, 511, 77. 84. Ah, perdón, acá está mal. No es un octavo, acá es 84. Ah, sí, profe, lo puedo en el Bueno. Entonces, tienes que operar, pues tienes que operar antes de que yo lo opere. Puede que me confunda. Ya. Listo. 11 sobre 84, entonces nos quedaría. Nada más. Ya. Muy bien. Vamos al ejercicio número 8. Ya. Para ir yendo los problemas del... Eh, la ahora es lo tú. Bien, nos dicen, en una reunión de 38 presos, se observa que la quinta parte de las mujeres son delgadas. Muy bien, entonces vamos a poner 38, vendría a ser igual al total de varones más mujeres, ¿sí? Ahora, vamos a dividir a estos varones y mujeres en dos grupos. Unos van a ser los, bueno, nos han hablado de mujeres delgadas, que dice que es la quinta parte son mujeres que son delgadas. Muy bien, delgadas, ahí estamos. Bien, y me hablan de la séptima parte de los varones, séptima parte de los varones, que dice que estos varones son gordos. Muy bien, entonces, ¿qué me están diciendo? Nosotros hemos llevado el capítulo de, eh, ¿cómo se llamaba? Multiplicidad. Mm. Sí, ¿no? Multiplicidad, divisibilidad, ahí está, divisibilidad se llamaba. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué sabemos de acá? Que las mujeres tienen que tener quinta, ¿no? Entonces, de acá podemos deducir que las mujeres es un múltiplo de cinco y los varones tendrán que ser un múltiplo de siete, ¿ok? Por lo tanto, acá tendríamos una ecuación de dos variables. ¿Cómo se llaman esas ecuaciones de dos variables? Ecuaciones diofánticas. Bien, ahora sí, como sabemos que se trata de una ecuación diofántica, esta ecuación se puede resolver bajo ciertas condiciones. La condición ya la tenemos, es esta. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos probando valores. ¿Cuál sería el primer múltiplo de siete que podrían tomar los varones? ¿Podría ser el 0? Sí, ¿por qué no? Probemos. 0 y 38. Bueno, 0 y 38, mujeres, 38 no es múltiplo de 5. Opción descartada. Sigo. ¿El siguiente múltiplo de 7? Bueno, será 7. Si este es 7, entonces mujeres serán 31. Pero 31 no es múltiplo de 5, así que descartamos. Sigo. 14. Y si fuera 14, sería 38 menos 14, nos daría 24. Bien, 14 es múltiplo de 7, pero 24 no lo es. Así que, no, esa opción tampoco es. Sigo, 21. Si fuera 21, entonces sería 38 menos 21. ¿Cuánto es eso? Sería 17. Entonces, mujeres no pueden ser 17 porque sabemos que es múltiplo de 5. Opción incorrecta. Siguiente, 28. Si fueran 28, sería 38 menos 28, nos da 10. Ajá, opción correcta. ¿Sí? Si seguimos, serían 35 varones y 3 mujeres. La otra opción tampoco podría ser. Entonces, ya sabemos cuántos varones y cuántas mujeres hay. ¿Sí? Ok. Sabemos el número de varones, que es 28, y el número de mujeres, que vendrían a ser 10. ¿Sí? Ahora vamos a la pregunta. Dice, ¿cuántos varones son delgados? Ah, bueno, si un séptimo son gordos, un séptimo son gordos, ¿cuántos tendrían que ser delgados? ¿Sí o no que tendría que ser el complemento? ¿No? Entonces, delgados, vamos a ponerlo por acá, serían seis séptimos de los varones. Y si quisiéramos ver a las mujeres gordas, bueno, las mujeres gordas. Si un quinto de las mujeres son delgadas, por lo tanto, cuatro quintos serían las que son gordas. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Recuerdan cuando teníamos el gasto y el no gasto. Sí? Lo mismo. Pero ahora se trata de delg mujeres delgadas y mujeres gordas. Hombres gordos, hombres delgados. Lo mismo. Sí? Bien, entonces como me preguntaban, ¿cuántos varones son delgados? Entonces calculamos, ¿no? Ponemos los varones, sería seis séptimos de 28. Séptima, séptima, cuatro. Seis por cuatro, 24. Por lo tanto, esta sería nuestra respuesta, ¿sí? Una solución muy diferente a las que está en su libro, ¿ya? Prefiero resolver con un esquema y con una ecuación utilizando conceptos que ya hemos visto anteriormente, a hacer lo que hacen acá. ¿Ya? Listo. Entonces, espero que se haya entendido. Si hay dudas, por favor, consúltenme. Ya saben que eh, hay preguntas muy similares para el Global Test. Entonces, por eso he preferido comenzar por estas preguntas, ¿ya? Para que ustedes tengan todo claro con respecto al Global. Entonces, ya no debería haber dudas. Si no hay consultas hasta el problema 8, deberían sacar 20. ¿Dudas en el problema 8? Es importante el problema. Cualquier duda es bienvenida. Bueno, si no hay dudas, la otra pregunta es: ¿Terminaron de copiar, chicos? <laughs> por ahí dicen que sí. <laughs> ya, a ver. Eh, si es que alguien no ha terminado de copiar, por favor, levante la mano. No, bro, un rato, rato. Ya, listo. Te esperamos, Adrián. No hay problema. Ya. Perfecto Alanis, también te esperamos. Bien, de acá vamos a hacer están los... los... Ya, esperemos a Alanis un momento. Alanis, ¿me avisas por favor? Ya, de acá vamos a hacer los cuatro problemitas de la hora es lo tú. Los que están en rojo, para que ustedes se guíen y puedan hacer su tarea. ¿Ya? Listo, recuerden que no hay ninguna excusa con respecto a la tarea de no tener libro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo les estoy mostrando cada una de las diapositivas y en el peor de los casos, me escriben, ¿no? Profesor, podría pasarme las diapositivas y yo con gusto se las pasaría. ¿Ya? Listo. Vamos entonces al problema, los problemas del 1 al 4. Alanis, ¿ya estás? Por favor, confírmame. No quieren interrumpir cuando copies o cuando copien, no respondan, entonces mire que ya. Listo, vamos del 1 al 4 entonces. Bien, problemita número 1. Ya. Listo, ya acabó. Dice, ¿qué fracción del gráfico representa la parte sombreada? Bien, primero que podemos dar cuenta acá es que se tratan de cuatro triángulos que son iguales. ¿Cuáles son los triángulos? Bueno, los voy a sombrear de negro. Uno. Dos, tres y cuatro. ¿Sí? Esos cuatro triángulos son iguales. Sin embargo, hay una línea que está dividiendo a cada uno de estos, ¿no? Entonces vamos a trazar esa línea que divide a estos triangulitos. ¿Para qué? Para tener partes iguales. ¿Ja? Ahora, ¿cuántas partes tenemos en total? Tendríamos un total de... ¿Cuántas partes? A ver, me dicen, cuenten. ¿Cuántos triángulos pequeños? Ocho. Ocho, perfecto. Muchas gracias, Adrián y Fanny. Entonces tenemos partes pintadas una, dos y tres. Entonces sería tres de ocho. Y se acabó el ejercicio. ¿Sí? Entonces la idea va a ser que ustedes encuentren qué parte está pintado del total. Sí. Si es que el total no está dividido en partes iguales, entonces habrá que dividirlo en partes iguales. ¿Sí? Nada más. Muy bien. Entonces, continuemos. Problemita número dos. Dice, si ayer perdí un séptimo de lo que no perdí, ¿qué parte de lo que tenía perdí? Bien. Este ejercicio es un clásico, ¿ya? Un clásico. Entonces, dice, si ayer perdí un séptimo de lo que no perdí. Bien, vamos a asumir que lo que no perdí. Va a ser 7k. ¿Por qué le pongo 7k? Ah, para que lo que perdí, que vendría a ser un séptimo de aquello que no perdí, me salga un valor entero. ¿Sí? En este caso me va a salir k. Ok, entonces ya tengo lo que perdí y lo que no perdí. ¿Qué me representa lo que perdí más lo que no perdí? Eso me representa el total. ¿Cuánto es esto? 7K más K, por lo tanto será 8K mi total. Dice la pregunta: ¿Qué parte de lo que tenía perdí? Bueno, de lo que tenía perdí K, de un total de 8K, ¿sí? Entonces será K entre 8K, y eso vendría a ser un octavo. Muy bien, entonces ahí tenemos respuesta. Bien. Hasta allí, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Inquietud? ¿No? Todo claro. Muy bien. Entonces, terminen de copiar para ir a los últimos dos ejercicios. Ya, si nos alcanza un poquito el tiempo, vamos a ir con los ejercicios de nivel básico. ¿Ya? Es muy importante que entiendan el ejercicio 2, ¿ya? También seguramente... Se me ocurre poner algo muy similar para el examen parcial. Ya, dado que el global es muy similar a las preguntas 5, 6, 7 y 8. Ya, muy similares a una de esas, a esas preguntas. Ya, entonces repáselas un momento antes de volver a de dar el global. Ya, repasen esas preguntitas. Vean el video cómo las resolví. Ya, y luego den su examen. ¿ya? todas las recomendaciones del caso. Entonces, levante la mano, por favor, si es que a alguien le falta copiar el ejercicio número 2. Bueno, nadie levanta la mano. En todo caso, pasamos al 3 y al 4. Bien, empezamos con el problemita 3 y 4. Bien, problemita 3. Dice, ayer perdí tres séptimos de mi dinero. Dice, hoy he prestado tres octavos de lo que me quedó. Y dice que aún así me está quedando. ¿Cuánto me está quedando? Me está quedando 100 soles, ¿ya? Entonces dice, ¿cuánto dinero tenía? Bueno, lo que tendríamos que hacer sería lo siguiente. A ver, nosotros nuevamente sabemos divisibilidad, ¿no? Por lo tanto, decimos, si me hablan de... Séptima parte y de octava parte quiere decir que mi dinero es múltiplo de cuánto. Tiene que tener séptima y octava. Multipliquen esos números nada más, ¿no? ¿Cuánto sale ese producto? Es un producto que a veces me olvido. A ver, me dicen, por favor. Ajá, listo. Entonces, vamos a poner que mi dinero inicial, es 56k. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a empezar a trabajar. Dice, perdí tres séptimos de mi dinero. Bien. Si perdí tres séptimos de mi dinero, ¿cuánto me queda? Vamos a ponerle queda uno ya. Me quedaría el complemento, ¿no? ¿Cuánto es lo que le falta para hacer 7 este 3? Cuatro. Entonces, cuatro séptimos de 56k es lo que me queda en la primera parte. Hasta ahí, ¿todo claro? Por eso decía que vamos a utilizar eso del gasto, no gasto, queda, no queda, ¿sí? Ya. Ya, ahí me dicen que está claro. Entonces, sigo. Bien, vamos a ver cuánto me queda después de la de haber yo prestado, ¿no? Primero dice que perdimos. Perdí y luego dice que presté. Muy bien, queda dos. Sería, dice, tres octavos de lo que me quedó. Si presté tres octavos de lo que me ha quedado, primero, ¿cuánto fue lo que me quedó? Bueno, lo que me quedó sería cuatro séptimos de 56k, ¿sí? Que es lo que tenía anteriormente, lo que me está quedando, ¿sí? Entonces, ¿esta cantidad lo tendríamos que multiplicar por tres octavos? No, ¿no? Porque tres octavos representa lo que yo he prestado. Lo que me queda sería lo que le falta a este 3 para hacer 8. ¿Cuánto le falta? A ver quién me dice. ¿Por cuánto tendría que multiplicar entonces? Hello. 5, 5 octavos, ¿ya? 5 octavos. Se escuchó bajito lo que dijiste ahí, Johanny. Pero sería el complemento, ¿no? El complemento de esta fracción. Entonces sería 5 octavos. Muy bien, dice que si aún me quedan 100 soles, ah, bueno, entonces después de haber perdido mi dinero y haber prestado, perdí, presté, dice que esto vendría a ser lo que me queda. Entonces igualamos esto a 100 y se acabó. Se acabó, literalmente se acabó. Miren, chicos, séptima y octava, 56. Ah, ya, listo. Entonces me quedaría 20k igual a 100. De acá, k igual a 5. Pero esta no es mi respuesta. Mi respuesta dice, ¿cuánto dinero tenía? Ah, el dinero que tenía será 56 por 5. Y eso me debería dar 280. Y listo. Se acabó. Todo. ¿Vale? Bien, vamos rápidamente con el último ejercicio. Dice, en una reunión un sexto de los asistentes son varones, la mitad de las mujeres son casadas y 20 son solteras. Muy bien. Entonces dice que en la reunión un sexto de los asistentes son varones. Entonces, ¿qué sabemos? Así al ojo nomás, que los varones tienen que ser múltiplo de seis, ¿no? Dice, la mitad de las mujeres son casadas y... 20 son solteras. Muy bien, vamos a ver con respecto a la reunión. Dice, varones más mujeres. Muy bien, vamos a clasificar a varones y vamos a clasificar a las mujeres. Dice, un sexto de los asistentes son varones. Entonces, vamos a poner la fracción aquí. Un sexto. ¿sí? Si un sexto son varones, ¿cuántas son mujeres? El complemento, ¿no? Cinco sextos, Ok, cinco sextos. Muy bien, ¿qué más me dicen acá? Dice que la mitad de las mujeres son casadas. De las mujeres, hay una parte que son casadas y otra parte que son solteras. Muy bien, las que son casadas, entonces dice que son un total de 20. Si 20 son casadas, entonces, ¿cuántas serían solteras? No, perdón, 20 son solteras, dice, ¿no? 20 son solteras. Entonces, ¿cuántas son casadas? Bueno, las casadas tendrán que ser la otra mitad, ¿no? Porque me hablan de que la mitad son casadas y 20 son solteras. Entonces la otra mitad tendrían que ser 20, ¿no? Las casadas, 20 más 20, 40, ¿sí? Entonces tenemos que mujeres es un total de 40, pero este 40 le corresponde a la fracción 5 sextos. ¿Sí o no que esta fracción, al yo dividirla entre 5, tendría un sexto? Entonces, el número al que le corresponde a los varones sería la quinta parte de estas mujeres, ¿no? Porque la fracción es un sexto. Entonces, dividimos entre 5 este 40, y sería 8. Por lo tanto, me dice, ¿cuántas personas asistieron a la reunión? Bueno, sabemos que los varones son 8 y que las mujeres son 40. Por lo tanto, dicha suma será 48, ¿sí? Y listo, chicos. Hemos acabado un minuto antes de la campana, prácticamente. Entonces, ahora sí, voy a tomar la foto de lo que hayan copiado, por favor, sus libros. Para tomarles foto, chicos. Hasta donde hayan quedado, por favor, rápidamente. Tienen cinco segundos. Cuatro, tres, dos, uno. Y tomo el screen con los que estén. Los que est los que tomo la nota, los que tomo foto, ahí tienen su nota de participación. Bueno, excepto también los que. los que ya tienen justificación, ¿no? Bien, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por, su, por prestar atención. Y no, gracias profe. a Adrián y a Johannes por estar participando, ¿sí? O sea, mi tarea no va a ser como un global. ¿Cómo, cómo? Mi tarea no va a ser como un global. No, la tarea es del 1 al 4, espejo, ¿ya? Del 1 al 4, espejo.